El pastor Bucafusco sí. Y este, Banioni Fernando Banioni Exactamente, y otros cuyos nombres quizás sí. La esposa también de Baglioni sí, A Lloida. quien una vez pude sacarla de un apuro Que estaba ya por salir al aire y, O por grabar Así que nos acordamos bien De a ver, muchas era, cosas ha llegado, A ver, voy a tratar de recordar Final si no de si Canal 13 Ha llegado el, el momento, momento de la, del, reposo del reposo y, reposo y, la, y meditación. la meditación Propicio para, para un, un examen, examen de, de conciencia. <laughs> Así se veía Canal 13, en blanco y negro, ni hablar, ¿no? Supuesto. Década del 50, 60, 60. Eh, yo comencé en el 63. Claro, el 63. Sí. 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 Y ahí permanecí durante siete años. Sí. Pero un año después de ese 63, viendo que mis intervenciones allí no eran del todo despreciables... De humilde. Me voy a animar a, a ver si esto, de manera adaptada, por cierto, sí. puede también funcionar en la radio. Uh -huh. Y así fue como un año después de haber comenzado en la televisión, en junio del 64, 1964, comencé con la dirección del Señor ese programa que hasta hoy... Se mantiene en pie. Una, Una luz, luz en, el en el camino. Efectivamente. Qué cosa. Eh, era muy interesante en esa época porque mi papá tenía eh, un programa que se llamaba Meditaciones Cristianas. Y entonces este, eran los dos programas top de, de, los, de, de las iglesias evangélicas. A ver, le tengo que contar. Eh, <coughs> Mi papá empezó con la radio en el año 46, cuando yo nací. Eh, después, el, 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 el gobierno de Perón, para no tener problema con la iglesia católica, levantó del aire. Este, mi papá se entrevistó tres veces con Perón y Perón le prometía: Sí, sí, por, por favor, pastor. Pero nunca pasó nada. Cuando lo echan a Perón, eh, cuando lo echan a Perón. Eh, Empieza Meditaciones Cristianas en Radio Excelsior este, a la, al mediodía, después en Radio El Mundo, después en Radio Espléndido y después en Radio Belgrano a la mañana, que eran las tres grandes emisoras. Y era el programa, digamos, muy escuchado. Y el otro programa muy escuchado era el de Enrique, después, Una Luz en el Camino. La gente lo escuchaba porque se daba muchas horas diferentes. O, 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 no me acuerdo qué hora era, pero me acuerdo los camioneros lo escuchaban todo. Efectivamente. Primero comenzamos con un horario que nos parecía fabuloso, y lo era, 8 y media de la mañana, sí. después, por razones que no viene al caso comentar, porque es medio largo el relato, pasamos a las 7 y 5, inmediatamente después del boletín sintético de las 7, por Radio El Mundo, sí. que en aquel tiempo era la emisora con más potencia, 110 kilovatios AM, así que llegamos a Ushuaia, por un lado... Y hacia el norte hasta la ciudad de Arequipa, en Perú. De manera que la correspondencia que venía del público, al cual le ofrecíamos siempre algo de obsequio, fue cada vez más y más abultada, y eso nos permitió servir al público, no sólo con la palabra hablada, sino la palabra escrita que íbamos eh, mandando a través de los cursos bíblicos o con diferentes publicaciones que íbamos sí. preparando. Bueno, así que tenemos en esta noche a alguien. Eh, muy apreciado eh, de esas personas que es muy difícil que alguien tenga algo que decir, salvo los vecinos de la paternal, que quizá alguno todavía <laughs> se recuerda alguna <laughs> maldad de, de Pensar que esos chicos, <laughs> sí. compañeros y compinches míos, ya no viven. Ya no viven mirá. Quizás si yo hubiera seguido el camino de ellos, no estaría hoy no acá. estaría acá y no estaría tampoco con vida. Claro. Así que llámenos, estoy seguro que mucha gente va a llamar para saludarlo, gente que lo conoce, que lo ha escuchado. Uy, uh, si llaman todos los que están viendo el programa, que escuchaban una luz, que escuchan todavía una luz en el camino. Aquí está el teléfono para recibir llamados, 45686667. Y está el otro teléfono para recibir mensajes de texto, el 15, o 011 mejor, porque estamos en la capital, 1560413585. Eh, vamos a charlar porque tengo muchísimas preguntas que hacerle a, a Enrique, pero lo que quiero es que apreciemos, disfrutemos y eh, demos gracias a Dios por una vida de servicio como la de Enrique. Eh, ¿Cuáles eran los, los estorbos, las dificultades, las, lo, 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 lo que más se oponía? a que la gente recibiera el mensaje del Evangelio en esa época, cuando empezaste el programa de Radio. Porque después te voy a preguntar sí. cuál es hoy, ¿no? Para decir con franqueza, sí. era la inadaptación de los comunicadores cristianos a la audiencia secular a la cual pretendían alcanzar. Sí. Entonces muchos de estos queridos hermanos, algunos están, otros ya no están entre nosotros, utilizaban una metodología de tipo pastoral, con un enfoque totalmente frontal. La jerga, el, el lenguaje, era también de consumo interno. Por lo tanto, era más rebotar que llegar al fondo y a lo íntimo del corazón de los oyentes. Uh -huh. Me pareció, después de haber dado tanta vuelta por el mundo, como te decía antes, que era necesario tomar en cuenta no lo que a uno como comunicador le gusta decir, sino en primer lugar qué es lo que el público receptor necesita y tiene capacidad de entender y asimilar. Y sobre esa base de hacer una comunicación encarnacional, meterse dentro de yeah. los sentimientos, los zapatos de los oyentes, era posible esperar una buena mm. respuesta. Sí, y bueno, efectivamente así fue desde el mismo comienzo sí claro bueno, pero no inventaste nada eso era el método de Jesús exactamente este es, es triste porque lo que vos decís este eh, es algo que se ve y, hasta es, hoy sí, hasta hoy espero no caer yo en la volteada ¿no? de lo que voy a decir <laughs> ahora porque este, como estoy todas las noches haciendo televisión eh, muchas veces las vemos programas o escuchamos programas que están dirigidos a un, eh, un grupo pequeño de la audiencia, que son los que conocen la Biblia con cierta eh, propiedad. Ni siquiera para todos los miembros de la iglesia, porque hoy lo común en una iglesia, y es lamentable decirlo, es que la gente es iletrada bíblica. Entonces, entonces se, se hablan de los símbolos, de, los, este, de, de las metáforas bíblicas de los nombres bíblicos como si todo el mundo supiera y la gente no sabe. El comunicador por un carril y la audiencia por el otro y nunca se encuentran o pocas veces. O pocas veces. Por lo tanto la intención evangelizadora que pudiera tener un programa de radio y televisión se desdibuja sí. y no se logra. Eh. Mira Iván, el primer llamado dice me gustaría escuchar otra vez el saludo final del programa del doctor Chay. Tenías un saludo final. Claro, sí. ¿Cuál era? Decíamos, no importa qué tema habíamos desarrollado, ¿no? Para que nos vaya bien, para que podamos disfrutar de la vida, permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. <laughs> bueno, mi papá tenía otra frase. Decía así: caminemos este día tomados ah. de la mano de Dios. Claro, más cortito, pero sí, el mismo espíritu. El mismo espíritu. Claro. Es increíble que la gente no se acuerde un, un, un mensaje un, de, de hace 40 años, pero la frase esa y y entendible, así es. para seguir con lo que nos estabas diciendo, sí. Enrique, entendible. Esa metodología, además, Juan Pablo, debe estar siempre combinada con hechos reales de la vida, uh -huh. con los cuales el público receptor se puede identificar fácilmente. Claro. Por lo tanto, le llega, lo entiende y le gusta. Quiero decir, ilustraciones de la vida cotidiana. Uh -huh. Hechos reales o a veces no tan reales, pero de los cuales se puede extraer una aplicación práctica claro. para uh -huh. el oyente o el televidente. Uh -huh. Y así es como se forma algo así como... Una especie de diálogo permanente. Claro. Mientras ese diálogo esté, entonces el Señor está entrando en el corazón de ese receptor. Si no, queda más o menos dando vueltas por el, el, el aire de la palabra. El otro día conté una historia acá de un amigo mío que lo traje del secundario a la reunión de jóvenes. No lo voy a repetir porque creo que tiene que ver. No. Y cuando terminó, le pregunté: ¿te gustó? Y me dice, no entendí eso, ¿qué qu quiere decir los hermanos de Tinogasta? Ah, nosotros acá, entre nosotros nos llamamos hermanos. Y Tinogasta, porque es la calle es donde está la iglesia. Cuando una persona está escuchando y de golpe algo no entendió, se bloquea ahí. Lógico. Se bloquea ahí. Absolutamente. No es muy posible que le cueste mucho retomar. La comunicación, es decir, volver a ser un receptor abierto. Ahora está... No entendí. Y eso le sucede a muchísima gente cuando decimos, leamos en tesalonicenses. ¿Qué es eso? La gente no sabe. Hay que explicarlo. Este, nos diste una clase, pero no me contestaste la pregunta. Mirá que yo en esto, yo sé mucho. ¿eh? Este, ¿Cuáles eran los, las dificultades? Una era el que hablemos nosotros el claro, lenguaje de ellos el iniciar un nuevo método de comunicación correcto pero la, lo, el, el, ¿qué, público, el público el ¿qué, público qué, qué, qué problemas tenías el público Ajá, perfecto para comenzar <coughs> no existía la droga por lo tanto tampoco la drogadicción tanto que eh, hablar de ese tema era como sí. traer algo que le concernía al hemisferio norte por lo tanto no era algo que le interesaba particularmente al ser humano de acá, de estas latitudes. Entonces, eh, al hablar de asuntos propios de la familia, el vacío existencial, problemas emocionales que son la sombra de la vida, de ahí eso de una luz en el camino, uh -huh. con la idea de que en las sombras cotidianas en medio de las cuales se mueve el ser humano de ayer y de hoy, la intención fue y sigue siendo del programa. Irradiar una luz, disipar las tinieblas y permitir que la persona, con eso que es luz sinónimo de felicidad, de presencia divina, etc., pueda iniciar una nueva carrera. Reorientar su vida, lo queremos llamar conversión, perfecto. Y si no, un comienzo leve de conversión, claro. como una especie de pre-conversión, yeah. ya lo ponemos en camino al oyente o la oyente. Y de esa forma es como la vamos acompañando. Uh -huh. En la tesis doctoral que vos conociste en su momento, por lo menos una parte, cuento el caso a modo de ilustración de que el que quiere entrar eh, en un tren que está en movimiento, no puede abordarlo no. de manera frontal directa. Tiene que ir corriendo Bien. un ratito junto y a la misma velocidad que el tren y después pega el saltito y entra. Sí, señor. Así también, si uno quiere entrar en el corazón del oyente, no puede irrespetuosamente entrar como un intruso, porque todos tenemos nuestra sensibilidad. Claro. No podemos dejar de respetarla. Entonces, acompañemos al oyente televidente. Hablemos de lo que a él le interesa, en el lenguaje que él utiliza y cuando estás contento porque estamos hablando su lenguaje un pequeño saltito de amor te permite entrar en el corazón de la persona. ¡Qué es Una clase de comunicación. Bueno, eh, estas cosas yo las dije y las puedo seguir diciendo tantas veces como necesite en los cursos míos sí. de producción de Radio y Televisión. Claro, es claro. importantísimo, sí. fundamental. De lo claro. contrario, es un esfuerzo que queda esfumado, eh, desmerecido. Sí. No, si no, sabes qué? Es pescar en, en, en un vaso, ¿viste? Si sí, pescamos en el mismo en el mismo ambiente en el que nos movemos, porque no tenemos la capacidad de entender, de ponernos, como vos dijiste, en los zapatos, de hablar el lenguaje, de sufrir lo que la gente sufre. ¿no Pero siempre? siendo la radio, la televisión, un medio público de expresión, necesitamos entonces tomar en cuenta al gran público. Sí. y no al público minoritario que son los domésticos de la fe. Exacto. Así que expandamos eh, en cuanto a metodología, ambición uh -huh. y amor fraternal el mensaje de tal suerte que llegue por todos lados. Exacto. Eso es lo que el señor quería y lograba gracias a Dios, ¿no? Emma de Rafaela, cuánto alegría me da conocer a Enrique Chai, lo escuché por varios años por radio. Uh -huh. Elías de Banfield, me gusta la carrera de comunicación social con el fin de capacitarme para comunicar el mejor de todos los mensajes, el Evangelio de Jesucristo. Dice, ¿usted por qué eligió esa carrera? Mira, me, me ayuda con alguna pregunta. ¿Por qué, eligiste, ¿Por qué elegiste esa carrera ya de tan joven? Y porque me daba cuenta que si uno se metía dentro de un molde de hermetismo o de cierto aislamiento... Mm. Eh, la vida misma no te resulta grata. Es en la comunicación espontánea, amable, fraternal, bondadosa, como uno se, digamos, fa, va formando y va sembrando alguna cosa positiva. En otras palabras, casi por inclinación medio natural, sí. uno fue buscando sí. esa línea vocacional. Mm. ¿Sabes? Uno de los problemas que yo veo en la mayoría de los comunicadores cristianos es que nunca han trabajado o hecho programas en vivo en una radio secular o en un canal secular. Este, en, graban en la iglesia, en todo el ambiente, oran, cantan, sí, claro. todo esto. Entonces, es, es muy difícil este, salir de ese clima, ¿no? Eh, yo aprendí por, aprendí porque en la época que iba acompañando a mi papá, mi papá no había grabador de cinta abierta todavía cuando empezó mi papá, no había ah. grabador. Entonces iba todos los días a la radio. Entonces iba, entonces estabas allí y vos veías al locutor de, 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 turno, de, eh, ¿no? de, de turno, turno, de... al del noticiero, sí, a la sí. locutora, este, fumando, charlando, y, y mi papá tenía que hacer y hablar. Y a, te tenés que acomodar al ambiente. Cuando yo empecé, empecé en Radio del Pueblo, me senté, me temblaban las piernas en vivo. Este, y los tipos me miraban con cara de este mocoso, sí, qué bien hacer aquí. O, claro. sí, oh, criticando, sonriéndose, porque vos venís a decir una cosa que jamás se. Es... Pero a mí me ayudó, aprendí. Y cuando fuimos a radio, a radio Mitre y conseguimos ese espacio de una hora, los domingos a la mañana, a las 8 de la mañana, en Radio Mitre, que era un milagro, y otro, algún día lo voy a escribir, cómo se produjo. Uh -huh. Una obra en Radio Mitre los domingos a la mañana. la Mitre era el número uno en esa época porque Neustadt estaba toda la mañana. Este, el primer programa cometimos todos los errores de que vos estás hablando. Todos. Pusimos música cristiana, ah. hablamos el lenguaje cristiano, nos quisimos hacer los pastorcitos. Claro. El martes me llaman y casi me echan. Es decir, estuvimos a punto de hacer el debut y despedida. Claro. Por esas cosas de Dios, la persona que supuestamente me tenía que echar, se, como ella es la que nos había dado el permiso, eh, se puso al lado nuestro, nos defendió y nos dijo, no hablen de Vamos. Dios, no mencionen a Dios, porque esto es un... Y me mencionó todo, gente. era una mujer muy católica y tenía una foto de Juan Pablo II. Y yo para congraciarme con ella, para que te dé una idea del tipo de mujer que era, ¿no? Le digo, qué buen papa. Yo, pero pa, para comprarme la mira, ese es un comunista, me dice. Ese, más, para que te des la <laughs> idea diga. de la línea de, 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 de católica que era. Entonces, y aprendimos a hacer un programa sin hablar de Dios, sin mencionar la Biblia. Por dos, tres meses la gente nos decía, pero cuándo van a predicar. No, ahora lo que estamos tratando es que no nos echen. Porque si me echan, yo puedo tener mejor mensaje, pero no lo voy a poder decir y pasó algo bueno después lo voy a contar pero te, lo que te quiero hacer un reportaje a vos no a mí este, claro lo que vos nos dijiste los problemas de la gente de soledad todo eso son lo mismo que hoy tiene la gente hoy absolutamente Bien. Alberto de Santa Fe Ana de Misiones felicitaciones por la visita del Shay soy fanático de él dice bueno tenés gente fanática ¿eh? muchas gracias <laughs> Abel de Chaco <laughs> qué emoción conocer por la pantalla a quien de niño escuchaba por radio a este siervo de Dios, que el Altísimo lo siga bendiciendo. Andrea, feliz sábado, Enrique, he leído mucho de sus libros, me gustaría saber qué lo llevó a escribir. Qué buena uh -huh. pregunta. Juan, me gustaría que repita la casilla de correo, no la dijimos todavía, así que... <laughs> Gabriel de Santa Fe, Dios bendiga es su programa, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que te llevó a escribir? Bueno, me ¿Por di... Empezaste escribiendo. Claro, eh, antes de comenzar el programa de radio, uh -huh. yo había sido siete años redactor y periodista en la editorial La Casa Editora Sudamericana que vos conocés. Claro, claro. Ahí me fui formando eh. y o me iba o me echaban o aprendí el oficio. Claro. De tal manera que precisamente ya con esa mentalidad que yo traía, luego de haber visitado tantos países, Pero... haber visto tanta miseria, ahí ya aprendí a ubicarme dentro del verdadero periodismo. Y eso, mucho más de desarrollado y perfeccionado, luego lo practiqué en, en radio y televisión. Ahora, yo, yo este, soy un seguidor tuyo y he tratado de seguir eh, este, este estilo toda mi vida, pero has, he, he sido muy criticado. Te criticaron a vos a morir, me imagino. En algunos casos, sí. Por otro lado, cada vez que si la crítica es franca, es buena. no te la hacen por detrás. Ah, Entonces sí. viene de tal manera que uno la conoce y puede explicar por qué hace lo sí, que hace, sí. sin embargo, tampoco es el caso de que uno se sienta el dueño de la verdad no. y que no pueda o no quiera aprender nada de los demás. Pero yo he aprendido, contestando mejor tu pregunta, que la palabra hablada solita, por más medular que sea, entradora, canchera, como queramos decirlo, solita puede entrar por un oído y salir por el otro, o en todo caso olvidarse fácilmente porque así es la memoria humana. Entonces, si la palabra hablada la combinamos con la palabra escrita, le estamos ayudando enormemente al oyente o televidente, porque luego tiene algo. Que se queda. Con lo cual alimentar su alma en un momento de necesidad, de carencia, de tristeza o de aburrimiento, tiene algo a lo cual ir. Y ahí se encuentra con un mensaje. Ahí puede ser un poquito más espiritual. Porque en todo caso, si no le gusta, porque es un poquito más espiritual de lo que escuchaba en la radio, cierra el libro, pero como con el libro no puede discutir, al cabo de un tiempo otra vez se va a sentir medio mal, voy a tomar de nuevo el libro. Eh. Los relatos que tengo, por la gracia de Dios, como incentivo para uno mismo en la tarea, son tantos en lo que respecta al efecto de los libros que el Señor... Me ha permitido escribir que hasta ahora son unos 34, estoy escribiendo el 35. Que el poder llegar a tanta gente, no solamente a la Argentina, esto va a todos los países de Sudamérica y también a Centroamérica. Mm. De manera que eh, tenemos, eh, digamos, una especie de mm, respuesta de parte de mucha gente que vive por México, en Cuba incluso, y en. Jamaica o el primero de todos los libros cuál fue. El primero se titulaba Dicha y armonía en el hogar. El segundo, a pesar de todo, qué linda es la vida. Uh -huh. El tercero, vivir con valor. El cuarto es este que ¿Cuál es? es acá, el poder del amor. El este. poder del amor. Mirá el poder mirá. del amor el, el cuarto. y otras fuerzas que ayudan a vivir. Lo en pantalla, de ¿eh? este ya se han hecho muchas ediciones. Ahí está, eso es. Sí. Muchas ediciones, Juan Pablo. Incluso tengo un libro que se titula Todavía existe esperanza, del cual se hizo una tirada de 13 millones de ejemplares. Ah, sí, para la Pero, camp una campaña. Claro, sí. no solamente para los países hispanohablantes, sino también para Brasil, básicamente, donde mm. el movimiento cristiano-evangélico es muy fuerte. Así que ahí. 13 millones. 13 millones de ejemplares. ¿El poder que, la que mueve gracias. montañas sí. de qué trata? Que, sí, y que me regalaste. Que, claro, sí. de qué podemos hablar sino de la fe. De la fe. Pero es un enfoque de la fe como para que entienda y le guste al que no es creyente. Entonces es como este mensaje que le llega a la razón. Dalo vuelta ahora, que se titula... ¿Qué, qué, qué, qué bueno. esto, claro, esto es muy original. ponémoslo en pantalla. El poder de que, que, mueve, que mueve montañas. montañas. Sigue así al y darlo es... vuelta nos encontramos con algo que llega más al corazón. Más aquel que está un poquito entrenado... En los caminos del Señor. Así que entre una lectura y la otra es como que le ponemos una especie de cerco del cual le cuesta zafar al, al lector. Uh -huh. Y ahí se nos va quedando. Y va leyendo quizá algún otro libro complementario del mismo autor. Y esa es la obra que hace el Señor finalmente. Sí. El que escribe los libros, el que hace la conversión, el que me mueve a mí. Es el mismo, Señor y Dios. Exacto. Así que a Él sea la gloria, por supuesto. Me gustaría hacer el curso de comunicación cristiana. ¿Me recomienda algún libro? Bueno. Eh... ¿Tenés uno sobre comunicación, seguro Sí, <laughs> claro, tengo muchos, solamente que hace ya un tiempo que no los estoy consultando porque está todo ahí adentro. <laughs> bueno. Pero en cualquier lugar donde se enseñe periodismo o en cualquier eh, librería importante, busca o busque. En el sector periodismo, comunicación o psicología de la comunicación, y ahí vas a encontrar un material muy útil. Desde luego, uno tiene que también sí. tener discernimiento, porque no todo lo que se escribe es, es bueno. igualmente potable, ¿no? Qué bendición, cuando tenía cinco años ya lo escuchaba y me gozaba, gracias a él hoy soy una sierva de Dios. Mirá vos lo que me dice. A Dios. Qué, qué los bendición. niños se escuchaban, porque yo de vez en cuando tenía algunas temitas para los chicos. Uh -huh. Luego todos los miércoles de los cinco temas semanales, el del medio, el del miércoles, y hasta hoy seguimos, estaba dedicado a la familia, a veces en relación con el matrimonio, otras veces la educación de los hijos, o los mil matices propios de la veda familiar. Después si querés, si hay tiempo, te cuenta alguna cosa sí, como acerca no. de cómo han podido, digamos, reconciliarse los esposos, bueno. reconstruir la familia, etcétera. Qué bueno, gracias por invitar a un grande. Lo escuché por radio todas las mañanas. Sus reflexiones me hicieron muy bien porque es sencillo y entendible. Ahora, van tres mensajes, se deben estar olvidando, porque la gente, a mí me gusta leer el nombre de la persona. Supongo que quien, quien nos dijo eso. Eh, sabe de a quién estamos hablando pero me gustaría que no se olviden a la, la gente que tipea que poner el nombre del personal bueno gracias a todos los que están llamando eh, eh, contanos eso de, de algún testimonio de un matrimonio sí, que sea... por ejemplo eran eh, dos el señor con la esposa que estaban ya en el eh, lugar donde se iban a encontrar con el juez para formalizar el divorcio, divorcio. entonces ahí estaban esperando el juez se demoraba y en un momento dado se miraban un poquito distanciados, por supuesto. Le dice el hombre a la mujer: Lo que tendrías que hacer vos es escuchar una luz en el camino, que así verías tal y tal cosa. Y la señora le dice: ¿Qué vos lo escuchás? Y claro, yo lo escucho todos los días. Entonces, este, ¿escuchaste tal, tal cosa y tal otra? Y sí, por supuesto. Y así fueron recordando distintos pasajes que a lo largo del tiempo fuimos presentando en el programa. Se fueron acercando un poquito más, digo físicamente, ¿no? Y se pusieron a charlar un poco más, con más suavidad y ternura. Al final, querido, se reconciliaron ahí solitos y a solas. Cuando vino el juez, le dijeron a él el juzgado: Mire, señor juez. Ya no necesitamos, está todo arreglado. Qué bar... Y siguieron viviendo. Y te, te escribieron y te lo contaron. Sí, por supuesto, por eso lo sé. Claro. Lo mismo, por ejemplo, el caso de muchachos que se fueron de la casa, ¿viste? Rebelados sí. en los días de los hippies, etcétera. Y recuerdo el caso de un muchacho que allá en el sur de Mendoza, él era del norte del país, se fue allá a rebelar contra los padres y viviendo una vida disipada, como mejor podía, comía cuando tenía algún bocado para alimentarse, pero siempre pasando hambre. Y en un momento dado. Por casualidad, no sé si alguna radiecito que le dieron esa famosa espica de antes, se puso a escuchar la audición y le llegó tanto al corazón, tanto al corazón, que un día, al igual que el hijo pródigo, digo, dijo, ¿Qué estoy haciendo acá? Me voy a casa. Eso me lo contó él mismo cuando lo conocí, ya siendo idóneo de farmacia, con su familia formada después de haber sido un chico prácticamente irrecuperable. Pero el Señor lo atrajo, le habló al corazón, lo fue subiendo a través del territorio geográfico del país y estuvo en casa, estuvo con el Señor, hoy es una persona digna que disfruta de la vida. Pero más que eso todavía hay, hay casos más dramáticos. Por ejemplo... Los suicidas, es increíble. increíble. Cuando vos hablas así con el corazón, las manos, no como quien tiene un fierrito, tiene un corazón tierno ahí delante. No es un, un asunto metálico. Y le vas a que ver cómo le llega al corazón. Te cuento uno. Un, un, un señor, agente de policía en una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, eh, estaba de novio, se llevaba muy bien con la novia, pero un día pasó algo inesperado. El hecho es que la novia lo dejó se sintió tan abatido, tan mal de ánimo, tan angustiado y solo, que dijo ya, no quiero vivir, lo más grande que tuve en la vida era mi novia y ahora me dejó. Como agente de policía tenía, por supuesto, acceso al arma, ¿no? Entonces ahí en la habitación donde estaba solo en su casa, dijo, ¿para qué seguir viviendo? Sacó del lugar la, el revólver. Y ya estaba por ponerlo en el lugar trágico, ¿no? Y en ese momento, como suele ocurrir con frecuencia con el alma suicida, que quiere escuchar una voz humana por última vez, ¿no? Que algo se le diga, o un o caso, un ruido que disimule el ruido del disparo. Encendió la radio, es una ciudad que no está muy lejos de acá, pero por razones obvias, este, si no se van a dar cuenta a quién me estoy refiriendo. Eh, Enciende la radio y ese día el tema tenía que ver con la angustia y los problemas de la vida. Y el hombre escuchó, siguió escuchando y era como que él. Le estaban hablando a estaba, él. Exactamente. Esto es para mí, esto es para mí. Cuando terminó el programa, según él me dijo, caí de rodillas por primera vez en mi vida pidiéndole perdón a Dios por la barbaridad que estaba por cometer. Eso me lo contó el mismo afectado cuando a la salida de un aniversario importante en uno de los grandes teatros de acá del centro de Buenos Aires, terminó el programa y me dijo, Señor, ¿puedo hablar un momento con usted? Sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Me contó esto y después, eh, con el portafolio que tenía, lo abrió y me dice, mire, ¿qué ve acá? Este es el arma o esta es el arma con el cual iba me iba matar. a quitar la vida. Y dejó eso ahí, abrió el otro compartimento. Mire qué arma tengo ahora, un ejemplar de la palabra Biblia, de, de la palabra de Dios. <laughs> Había cambiado el arma, digamos, de fuego por el arma blanca de la espada de doble filo del Señor, <laughs> que lo cambió por completo. Qué bárbaro. Liliana Misiones al licenciado Enrique chaí lo escuché desde que tenía seis años, tengo 45, fue de, es de mucha bendición. Del norte de Santa Fe, uh -huh. siempre lo escuchaba a las ocho de la mañana por Radio Corrientes, año 1970. Él es de siete, sí. Eh, hoy, eh, ten, hoy, hoy soy evangelista, en esa época tenía seis años. Marte del Chaco, lo escuché mucho en la radio, fue de mucha bendición. Sergio y Lorena de, Ángel, de Villa Ángela, siempre lo escuchaba por Radio Mocoví del Chaco. Lo extraño. Por favor, avise que manden los nombres en los mensajes de texto porque vienen sin nombre. Típico de los que mandan mensajes de texto, nunca pones en el mensaje de texto porque supones que la persona que te está recibiendo el mensaje sabe quién sos. Igualmente, un cariñoso saludo para todos los que nos están enviando estas palabras. ¿eh? Enrique, ¿cuál es tu himno favorito? Mira, hay varios himnos, pero ese de maravillosa gracia no me digas. que es eh, que tiene la letra que habla de cambia la vida no pues renueva el corazón <metz> <Alien Sound> <mono> Me alcanzo de Jesús del Salvador. Uno de los himnos más divertidos para cantar en un coro. Es verdad. Porque y tiene se, van ritmo, sí, claro. se van combinando las <laughs> la sopranos, las contraaltos. Uh, lo he dirigido tantas veces. Bien, Maravillosa gracia. Así es. Que habla de la gracia. Mira qué cosa interesante. ¿Cantaste en coro alguna vez, conjunto? No, fuiste siempre Mira, Yo te digo. Eh para poner las cosas en su lugar. puede haber cantado alguna vez, pero mi especialidad, si puedo dar este tono de mucha seguridad, es la palabra... Hablada. Hablada, la palabra escrita. La palabra sí. cantada todavía es no está un, deber, dentro de... un deber pendiente. Exactamente. No, porque vos sabés que eh, lo hemos querido mucho a Elbio Piro nosotros. Sí, gran amigo mío, claro. Sí, claro. Este, el productor y el papá de dos de los chicos de, de Amanecer, sí. siempre han venido, ¿no? y, este, y siempre que charlábamos con él nos, nos, me contaba de, de los viajes, este, sí. de, en todos lados ibas a predicar y ellos iban a, a cantar. Lo, te, lo tengo que invitar, porque los... Los de melodía son. Este, me gustan más que los otros, aunque son, los otros son más. más es este, otro estilo. Otro estilo, claro, claro, claro. Más para los pibes, ¿viste? O sea. este, me encanta, me encantan los otros cuando hacen. La ópera. música combinada con el mensaje. Sí. Bueno, anoche enter... viví esa experiencia, sí. Sí, cómo claro. enternece el alma, ¿no? Sí, sí. Y llega a lo más hondo del corazón. Sí, sí. Cuando alguien comienza a emocionarse a derramar alguna lagrimita, no es por un efecto psicológico. Es porque el Señor Le está, hablando. está exactamente llegando al corazón. Uh -huh. Cuanto más lleguemos a eso, enhorabuena, por la gracia del Señor, es porque estamos llegando a lo más íntimo del corazón. Uh -huh. Cada ser humano, por más frío que aparente ser, tiene una cuerdita que, si por la gracia del Señor sabemos hacer vibrar, ahí eso uh -huh. produce una especie de ensoñación de vida nueva. La persona se siente extrañada de ver qué pasa en su alma, que antes nunca le había ocurrido. Mm. Y ese es el comienzo del buen camino mm. al, al Señor, ¿no? Qué cosa, ¿eh? ¿eh? Sí, como vos decís, todo ser humano tiene su, no su punto débil, sino su, su, su lado sensible, sí, señor. ¿no? Este, y muchas veces nos equivocamos tratando de comunicarle el mensaje y nos equivocamos usando o atacando las fortalezas, las durezas. El Señor solamente es el que puede ayudar a lo pobre que hacemos nosotros y, y usarlo para tocar ese, ese punto. ¿no? Siguiendo el un poquito con la parte metodológica, yo te diría que creo mucho más en un programa corto y frecuente, en este caso cotidiano, y no en uno largo, semanal lo cual no invalida que otros hagan lo que les no, parezca, ¿no? Sí, yo hago uno, claro. eso, uno todos los es, días. Bueno, por eso, está bien. Eso es bueno, sí es largo, pero eh, el punto es que para llegar a la audiencia secular, sí. si ese, ese es tu objetivo, eh, si le hablas un poco extenso, lo perdés. Si le hablas corto, como dice Gracián, ¿no? Si lo bueno y breve, dos veces bueno. Uh -huh. Y además, eso... Aunque no alcanza a completar el desarrollo de un tema determinado, le deja un gustito para que la persona vuelva sí, a escuchar sí. y se forma una especie de hábito, sí. de costumbre sana. Hay muchísima gente que tiene dos desayunos por la mañana: el desayuno de una luz en el camino, los chicos, la mamá antes de ir a la escuela y después el otro desayuno, ¿no? Entonces si podemos desde el mismo comienzo del día brindarle este alimento espiritual a los chicos o a la familia, mm. habremos llegado a, al objetivo en parte. Sí, ¿no? Lo que sí que se complicó mucho al privatizarse las radios sí. eh, y la irrupción de, de, de cierto grupo religioso prepotente ¿no? hizo que se perdiera la oportunidad de estar en las radios importantes de hoy. ¿viste?, este, es raro, es difícil conseguir espacios para hacer programas. Y si tiene un enfoque pastoral, definitivamente no, la puerta quiere. está cerrada. Salvo ¿no? que tengas mucha plata como este grupo y compra cualquier cosa. Bueno, ¿no? claro. Susana de Castel y Chaco hice el curso Tesoros de Vida. ¿Sí? Dice que te escuchó siempre. Rafael de Roja, eh, feliz Sábado Santo, gran, gran periodista de Dios, bendiciones. Silvia de San Lorenzo, felicita al pastor, lo escuché por radio mucho tiempo, pero no lo conocía. Osvaldo de Resistencia, saludos al pastor Chaí, lo escucho desde los seis años en una luz en el camino. Es impresionante. ¿eh? Este, ¿Y cuánto hace que no estás en radio? Más de 15 años, ¿no? Efectivamente, yo estuve de los 51 años que tiene el programa ya, hace poquito cumplimos los 51 años, ¿no? El 2 de junio. Estuve más o menos cerca de 33 años después de haberlo creado, fundado. Y a partir de entonces, que fue en el año 96-97, está mi sucesor, el licenciado y pastor José Plesia, uh -huh. que él mmm, no está acá viviendo en Buenos Aires, pero está viviendo en Entre Ríos y desde allí sí, realiza brava, su labor. Claro, claro. Claro, claro. Eh, ¿Te gustaría volver a hacerlo? Eh, sí, aunque siempre es bueno innovar. Sí. Si yo volviera a eso... Es como que no tengo capacidad para hacer algo nuevo y diferente. Bueno. Tengo que volver, lo cual no me disgustaría. ¿Y ¿Qué, qué, qué cosa nueva te estás me, proponiendo me sigue, para los próximos años? Mira, para mí el escribir libros es todo un desafío, uh -huh. porque me exige estudiar, investigar. Después la redacción, cuando yo estoy redactando, hago como cuando escribía mis libretos, que llegaron a ser 8.500 libretos. Leía mientras iba escribiendo. Iba leyendo un poquito en voz alta para ver cómo me sonaba el oído. Mm. Si a mí me caía bien, si no había ningún sonido cacofónico o alguna cosita que no se entendía bien, si todo era aprobado por mí con un sentido de autocrítica, pensaba, esto le puede caer bien al oyente. Eso mismo, con diferencia de grado y de índole, lo aplico a, a los libros. mis libros. Por eso, no sé si debo hablar, pero ya que me preguntás, me tentás. Sí. Mucha de la gente que lee mis libros hablan de la cadencia que tienen, Ajá. de la cantidad muy grande de ilustraciones, relatos, anécdotas, hechos de la vida diaria, que no solamente enriquecen y facilitan la lectura, sino que también se encargan de que el mensaje se meta, se prenda en el alma del lector. Tanto es así que muchas veces... Se olvidan de todo lo demás, pero recuerdan el relatito. Ah, sí, y después, claro. si recuerdan el relato, si se quiere, la moraleja viene solita. Uh -huh. Quiere decir que entonces recuerdan todo, prácticamente. Uh -huh. Y al leer estos libros que y tantos otros, eh, verás que efectivamente es así. Esto mismo que yo te estoy comentando: dame, ¿cuántas dame almas han llegado a acercarse al Señor por esto tan pequeño? Uh -huh. Pero <laughs> que es creatividad pura. En eso está el, el, el verdadero comunicador. Una tarjeta. Parece una tarjeta de crédito ¿eh? y es una tarjeta de crédito espiritual. Christian, Christian Card, card exactamente. ¿eh? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Uh -huh. Este es un mejor, la mejor tarjeta de crédito. Es su mejor tarjeta de crédito. Utilícenla, etcétera. Entonces, cuando debes eh, tomar una decisión, cuando tengas una duda o una pena, cuando te asalte la tentación, formulate la pregunta del dorso. Y Dios te acreditará éxito y paz espiritual. Qué buena, qué buena idea. Quien lo Quieraría... lleva en la billetera, en un momento Quieraría Jesús en mi lugar. Exactamente, Los... ¿no? Qué bárbaro. Así es. Este <laughs> sí. ¿Dónde, dónde, eh, ¿Tenés un, un email donde la gente se pueda comunicar con vos, una página? Eh, no, mira, no honradamente. Pueden escribir a la dirección de una luz en el camino, en todo caso, sí. ¿cuál sería? Acá tengo a mi colega y... Andá a decírselo, que lo escribe. Ahí, está. Ahí ahora, está, ahora la ponemos, eh. por favor, por, eh, espere para anotar. Este, <coughs> en Mirta de Córdoba dice, en 1990 me fui a vivir a Tandil, no siendo cristiana, sabía poner un canal de televisión y sabía escuchar a este señor que siempre... Uh -huh. Lo recordaba y ahora te conoce Guillermina de Jujuy. Hace años que lo escuchaba y está feliz por conocerlo. Andrea de Pergamino eh, ¿cuáles son los cursos que ofrece Una Luz en el Camino? Bueno, ¿lo puedo mencionar? Si, ah, son pocos, así que lo puedo son mencionar. Son por lo menos cuatro. Dale. Uno se titula Por una Vida Mejor, sí. el otro Siempre Joven para la Juventud, el otro Felicidad en el Hogar para la Familia en términos generales, y el otro se titula. Eh, al en, eh, encuentro con la vida, uh -huh. entendiendo que el encuentro no es con la vida cotidiana, la vida horizontal, sino aquel que es la vida. Claro, Entonces claro. te das cuenta que ese lenguaje de doble acepción le ayuda enormemente al comunicador a llegar más hondo en el alma humana. Encuentro con la vida, encuentro con Cristo en última instancia. Sí, buenísimo. Te agradezco tanto que hayas venido, Por nos favor. diste una, una lección, oh, ojalá... No. Yo la puedo aplicar ciento intento hacerlo, eh, pero que, que esto lo puede escuchar mucha gente que que está, in, está incursionando en los medios de comunicación eh, y lo, comete el error, pero es un error que hemos cometido todos, de llevar el púlpito a la radio y, y no funciona, es un desastre. O a la televisión, no funciona. No, no para alcanzar a la gente que queremos alcanzar. Ahora, si queremos hablarle a los cristianos, a los que ya son creyentes, más o menos funciona. Pero no, no funciona por nosotros. Así que nos diste una lección magistral hoy. ¿Tenemos un momento para contar algo todavía no? Un minuto. Ay no, esto es más largo. No. Sintéticamente lo Dale. puedo contar. A ver si eh, me, me, me puedo este a lo más sintético. Eh, una pareja de esposos recién casados fueron a trabajar como encargado de cuidar del faro que había en la bahía de Nueva York. Se adaptaron después de un tiempo porque una soledad terrible. Sí. Días después el hombre se enferma de neumonía. La señora llama a la base para decir, vengan a buscar a mi esposo que está enfermo. Cuando el esposo se va, lo lleva muy delicado. Le dijo, se llamaba Tomás Jones, María. Cuida que la luz nunca se apague, la del faro, ¿no? Y lo llevaron. Un tiempito después volvieron con el barco guardacostas para contar que habían hecho lo indecible para mejorar al esposo en su estado de salud, pero acababa de fallecer. Le dijeron, señora, nuestras condolencias, tenemos a alguien que va a venir en reemplazo de usted, a menos que usted quiera quedar, es cosa suya. Y María dijo, Recuerdo lo que mi esposo me dijo, María, no dejes que la luz se apague. Así que si ustedes no tienen problemas, me voy a quedar. Y María quedó solita con su alma durante 18 años, cuidando que de que luz. la luz de aquel faro no se apagara. Querido Juan Pablo, vos, yo, todos los que nos rodean y los amigos televidentes que nos acompañan, somos... Un faro. Estamos llamados a ser una luz, ¿verdad? Una luz que ilumine, que irradie fe, optimismo, esperanza, amor, redención. Que nadie piense que necesariamente hay que vivir en las sombras de la vida. Si Jesús es la luz del mundo, nosotros individualmente también somos luces. Que nunca se apague tu luz ni la nuestra. Y que con esa luz podamos hacer un poquito mejor. Las cosas que nos rodean. Termina como termina siempre. Y terminamos diciendo, en armonía con lo que acabamos de relatar: Amigos, ¿por qué no permitimos que a lo largo de las horas, de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino? Que tenga un buen fin de semana. Que Dios le bendiga. Hasta el lunes. Bernice. <laughs>